albarrán y sus cortes finos. Vamos a ver qué preparo. Amigas, amigos, amiguis, amigues, amix todos, antes que nada, un chistoretín. Vean. Pensar que la razón la tiene el pueblo, pues es regresar a la época donde nos gobernaron de una manera absurda, ¿no? Porque el pueblo, pues, ¿quién es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¡Ah, qué padre! El pueblo no es pueblo, porque el pueblo en realidad, el pueblo bueno en realidad es malo. Y lo que el pueblo, pueblo, pues el pueblo verdadero, pues es el pueblo fifí. Pero el pueblo fifí en realidad no es pueblo porque son fifís. Ellos no son pueblo. ¡Ay, de veras, la tautología! Al estilo de Margarita Zavala, un poquito al revés. Y por otro lado, Pedro Ferriz, ese intelectual superior, ese ser de luz, vea nada más a lo que convoca. Te quiero hacer un llamado a ti, que eres mexicano y que amas a México. Busca la luz. Yo te pido que de aquí al 2 de junio de este año tengas una veladora encendida en tu hogar. Porque el loquito de Palacio sigue haciendo brujería, invocando, por supuesto, a las bajas vibraciones de la oscuridad y de la brujería. Él sigue invocando para seguir teniendo poder. Sí, ponga sus veladoras para que no gane Morena, por favor, por favor, por favor. Ya, de veras, denle su chocito. Pero bueno, algo está pasando en el... los partidos opositores, porque nadie quiere a Xóchitl. Bueno, dicen que ni en su familia. Eso me dicen, no me consta. Pero bien, nada más, se deslindan de ella los de Starbucks, los de Forbes, los de Molotov, que casi en casa y le cachan su canción. Y bueno, los de Bachoco también. Pues es que se trepa a todos los trenes del show de acá, del Twitter. Y no, pues no siempre es lo correcto. Y la gente, híjole, le da esquinazo. Y bueno, tenemos que la cosa tampoco está sencilla, porque también se pelean. Pues hay, pues como no hay desazón en los equipos de campaña de la señora Gálvez, pues se pelean entre ellos. Bien, nada más este encuentro de cabezazos. ¡Órale! ¡Tómale, papá! O sea, pleito ratero, o sea, de volada, al descontón, ping-pong. Y el equipo de Alito Moreno se va sobre el de Xóchitl y se están peleando. ¿Y qué contesta la distinguida dama? Esto contesta. Exceso de testosterona. Sí, claro, pues que ya están cansados. No avanzan ni un punto, se están restando. Pues claro, se sacan de onda. Así no se puede. El único que sí puede es el señor Vicente Fox. Mira, se la pasa placenteramente tuiteando. Sí, nada más, qué maravilla, vean esto. Claro, las faltas de ortografía no son de él, son de la inteligencia artificial. Pero luego, ni la inteligencia artificial le puede echar la mano, vean esto. O sea, convoca a todos arriba, arriba, Xóchitl, voten, el 2 de julio. Ay, sí, hay que explicarle, pero no, si quieren hacerle caso, pues háganle caso, ya saben. ¿Cómo son? Y bueno, también está la onda de los gobiernícolas. Está como su cuate, ese plutócrata al que le quitaron, pues, por abusos. ¿Qué creen? Su campo de golf. Pobrecito, no puede hacer su campo de golf. Y luego me lo regañan y luego sale a hacer drama como el chicharite. Ay, gobiernícolas, me están obligando a pagar impuestos. Ay, pobrecito. Pero bueno, otra cosa que generó mucho lío y mucho escándalo fue la encuesta del periódico Reforma, que es un periódico fundamentalmente López Obradorista y también es un muy cercano, pues, a la ultraderecha, al conservadurismo. ¿Y qué creen que pasó? Esto fue lo que pasó. Pues sí, 73% de aprobación del presidente. Ninguno de los que estamos aquí tiene, ni allá, tiene 73% de aprobación en nada. Y bien, nada más. Entonces, claro, salen los escandalosos a gritar, no le hagan caso. Como a la Raki, vean esto. Y bueno, el señor los anda el saco de pues no le hagan caso. Ay, el señor de la Madrid también, todo mal, así que... Pero bueno, todo mal. Nada más les dejo ahí, nada más, este bonito momento para cerrar con otro chiste. Vean, nada más, qué padre. Ay, Tijuana es horrible comparada con Cancún. Ay, qué bonito. Y así le van a dar su voto. Nos vemos pronto. Déjense ahí.